Realmente cuando yo vi esto, yo opino igual que Néstor, en el sentido de que ya una barra basada al nivel que está llegando Santiago Matías en utilizar objetos en el ámbito de que tenemos una llamada. Hello, buenas. Sí, Hello. buenas tardes. Buenas. Yo creo que este caballero, Santiago Matías, es el producto de la descomposición social, es el producto de la degradación que sacude a la sociedad. Porque da pena que con tanto talento que no se le puede quitar, con tantas ideas, esa plataforma que él tiene, no la use para educar, para instruir, para que seamos una Monseñor, pero mejor sociedad, para que seamos un mundo mejor. Todo en la vida tiene un límite, todo tiene un extremo, y cuando usted sobrepasa esos límites, esos extremos, usted está en problemas. Las cosas del Altísimo son sagradas, y una sociedad que se respete no puede permitir cosas así, porque la educación y la plataforma son vitales para el grado de desarrollo de un país. Muchísimas gracias, jóvenes. hombre, dime, no, ¿no? hombre. Bueno, Muchas muchísimas gracias por su opinión. Pues como seguía diciendo, y también el televidente que llamó, vamos con esa parte, en donde ya cuando juegan con este tipo de cosas, independientemente de la religión en la que usted sea, no es un buen ejemplo. O sea, lo foque faltó totalmente respeto a lo que es, porque no importa la religión que usted sea, todos sabemos la historia de la crucifixión de Jesús y todo lo que pasó, y él utilizarlo como método de llamar la atención o de acapararlo, él ahí mismo está plantando lo que tiene. Estas son cosas que no hay que aplaudírselas, yo no se las aplaudo. Hay cosas que no tenemos destacado de Santiago Matías, pero ya llegó a su fin. De mi parte llega a su fin, porque ¿cómo es que va a utilizar lo que es ese desorden enorme que hubo en la zona colonial, sabiendo que dominicano, donde sea que le mencionen hasta 100 pesos, va de cabeza? Y en un lugar que es histórico de aquí, que hasta la actualidad es una gran cantidad de turistas que vienen, que es como quien dice lo que todavía ha quedado bonito, por ejemplo, del país antiguo, que lo hemos destacado mucho aquí, y que hay ese desorden enorme y que dé tanta pena, tanta vergüenza, la cantidad mismo de animales que hay aquí en este país, que siguen ese tipo de personas que incitan a esto, a lo que es el desorden completamente, más de algo que es de nosotros, que nos encanta que nos estén elogiando el país, pero nosotros mismos lo estamos destruyendo y siguen este tipo de personas por igual. Entonces también, en el ámbito de su forma de comportarse frente a los periodistas también fue muy mal. Destacar, que lo dijeron mucho detrás de cámara, a esa periodista de ese canal de noticias que mantuvo su porte. Porque si ella no está de acuerdo en que le quiere pasar su micrófono, no hay por qué venir con esa prepotencia. Ya él se siente desesperado porque está enganchado en una burbuja que él no puede coger ni para aquí ni para allá porque él lo hizo completamente mal. O sea, él está en un nivel que él ni él mismo puede controlar la situación porque se salió completamente de control, porque no mide hasta dónde puede llegar. Los televidentes lo han dicho, a los foques ha hecho muchísimas cosas, las cuales se le han pasado, que dicen, bueno, él tiene una botella aquí, el gobierno lo respalda, porque él ha hecho muchísimas cosas y no tiene sus consecuencias. Pero ya ha llegado a un nivel que realmente, por más fan que usted sea o porque le caiga bien a los focos, porque usted dice, bueno, y tiene cosas buenas y cosas malas, eso no es digno de aplaudir y no es digno de que se quede como que nada ha sucedido, porque realmente tiene que caer el peso en esa parte a los focos. O sea, estamos cansados. Esa es la figura que nosotros también queremos que se vea afuera internacionalmente, de bueno, los dominicanos se dejaron llevar entre, ¿qué? Entre 15 hasta 20 y pico de años, casi 30, de un de a los focos, porque es gran el nivel dominicana y dio 200 mil pesos y fue en pa' allá y de destruyeron todo, o sea, solo las planas que quieren ver internacionalmente. Entonces da vergüenza el nivel y más vergüenza va a dar de cómo se esté manejando la justicia, de que esto no traiga lo que son las consecuencias de Santiago Matías a los focos.